Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a hablar sobre el tren de Aragua. San Martín de Porres, hace poco el distrito y sus autoridades acaban de clausurar la Quinta Terraza, que era uno de los locales identificados como el centro de operaciones de la bebecita del crimen, quien es Wanda, y el maldito Chris, además abatido por la policía. Pero no solamente eso, la Quinta Terraza es una discoteca que además era conocida porque ambos personajes iban constantemente hacia ese lugar. Y hay una sensación muy fuerte de inseguridad ciudadana. No solamente para las personas que transitan, no solamente para los periodistas que reportan sobre esta situación y esta clausura, sino también incluso para las propias autoridades. Sobre esto ya estamos conectados con Hernán Cifuentes, él es alcalde de San Martín de Porres y le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Y bueno, efectivamente, pues el día de ayer se hizo la clausura definitiva de la discoteca La Quinta Terraza, en la cual después de 4 clausuras ya hemos procedido a hacer la misma, pero de manera definitiva. Y estamos próximos a poder tapear la misma debido a todo lo que has venido manifestando. Además que, bueno, no con, era un local que contaba con licencia de funcionamiento para restaurantes, más no de discoteca, ¿no? Alcalde, ¿y usted considera que dada la delincuencia en San Martín de Porres, la presencia todavía del tren de Aragua ahí, considera que ha sido tomado San Martín de Porres por esta banda criminal? Sí, mire, nosotros hemos encontrado al inicio de nuestra gestión de este año mucha informalidad, hemos encontrado también mucha, obviamente, delincuencia, delitos comunes, pero detrás de la informalidad, ya sea de estos locales, ya sea de unos lugares aceptados donde estaba el comercio ambulatorio, ya sea donde han habido actividades ilícitas, está cobijada de todo, detrás de todas estas actividades, la delincuencia y sobre todo mafias organizadas, mafias criminales. En ese sentido, San Martín de Porres, que es además el segundo distrito más grande del Perú, y que tiene pues consigo casi 800.000 habitantes, tiene una problemática muy particular en temas de inseguridad. Es por ello que nos hemos reunido hace muy poco con el jefe de la DINITRI para antes del 15 de septiembre poder traer a la unidad especializada de la DINITRI homicidios, extorsiones y posiblemente extranjería, que tengan una base acá en San Martín, para poder operar, obviamente, en Lima Norte, pero sobre todo en San Martín de Porres, puesto que es de suma urgencia, de acuerdo a todo este tema de delincuencia que sufre nuestro distrito, ¿no? Si bien es cierto, la responsabilidad de los alcaldes es brindar servicios, y además el Serenazgo tiene una función preventiva y disuasiva, ¿no? Y la policía tiene una función operativa. En cuanto a la seguridad, el alcalde, que es el primer vecino de la ciudad, también tiene que involucrarse, obviamente, en estos temas, además quien es quien articula con la Policía Nacional operativos de fiscalización, ¿no? La municipalidad coordina con la policía para poder dar para que les puedan dar la seguridad del caso cuando cerramos y clausuramos locales, puesto que nuestros fiscalizadores y nuestros serenos no tienen, pues, armas de fuego, no pueden detener, ¿no? Alcalde, usted me acaba de mencionar de que el interés de San Martín de Porres es llevar extranjería a San Martín de Porres, llevar también inteligencia de la Policía Nacional, de DIRINCRI, para que pueda estar más al tanto y trabajar en conjunto. Pero ¿esto cuándo sería? ¿Esto es parte de una ordenanza? ¿Esto es un convenio, una iniciativa? Y si es así, ¿cuántos efectivos policiales estarían ustedes requiriendo para poder resguardar San Martín de Porres? A ver, muy buena tu pregunta. Primero, nosotros como plazo máximo tenemos el 15 de septiembre
para poder, para que Dininqui, con sus unidades especializadas, se traslade a San Martín de Porres. Nosotros ya hemos conversado con el jefe de la Dininqui, que es el general Arreola, ¿no? Con quien ya hemos incluso hasta visto el local en donde ellos vendrían a ocupar. Ellos vienen en una especie de brigadas, ¿no? Brigadas especializadas, ¿ya? Que obviamente hacen un trabajo de inteligencia. Sí, eso es por un lado. Por otro lado, comentarte que San Martín de Porres, ya yendo al tema de delito común, cuenta con un promedio de 350, 400 policías en las calles. Nosotros, que es un pedido también que vamos a hacer al ministro del Interior y al jefe y al comandante general de la policía, es que puedan tener más capacidad operativa en el distrito de San Martín de Porres, puesto que con la cantidad de habitantes que tenemos, mínimamente tendríamos que tener entre 2.000 o 3, de 2.000 a 2.500 policías en las calles, haciendo patrullaje, ¿no? Entonces, eso es lo que también nosotros vamos, obviamente, a solicitar, ¿no? Pero San Martín tiene una tratativa distinta. No solamente hay delitos comunes, hay extorsiones, hay criminalidad, hay sicariato. Y nuestra labor como ente municipal es clausurar definitivamente estos locales que ejercen ya sea prostitución, en donde hay, que lo hemos venido haciendo, como han habido hostales a los cuales hemos clausurado y hemos trabajado con trata de personas, también especializada en trata de personas, como son, hay muchas extorsiones, el gota a gota, con quien también hemos articulado con la policía en algunos mercados, la informalidad, como repito, cobija mucha criminalidad, mucha extorsión. Y es en ese sentido en el que nosotros venimos trabajando, porque lastimosamente, años atrás, gestiones atrás, no se había poco o nada se ha hecho. Y esto es como un cáncer que ha venido creciendo, y que no solamente crece en San Martín de Porres, crece en todo el país, porque no ha habido mano dura sobre el tema. Y es por eso que nosotros seguimos articulando con la Policía Nacional, que es quien nos da también la seguridad, en algunos casos más, en otros menos. Obviamente, el día de ayer, incluso una reportera, antes de ayer, una reportera fue, manifestó ser víctima de, obviamente, de una persecución, y en donde le sacaron armas de fuego por haber hecho un reportaje. Tú lo mencionaste al inicio de la entrevista. Entonces, imagínense, es una reportera que digamos, saca a la luz a un medio, en algún medio de comunicación, alguna noticia como esta, es amenazada. De la misma manera ha sido amenazado nuestro personal de fiscalización, son amenazados nuestros personal de serenazgo. Yo también he sido muchas veces, cuando he ido a encabezar operativos, amenazados por personas de nacionalidad peruana o extranjera, por tratar de recuperar el principio de autoridad y el orden, pero alguien lo tiene que hacer. Es muy fácil a veces hablar y decir, tienen que hacer esto y lo otro, pero son problemas que vienen no de meses, no de años, sino a veces de décadas, que han ido creciendo y que obviamente ahora, porque la delincuencia también se especializa, ¿no? Lastimosamente, que son más duros de cerrar, como es un cáncer que ha ido creciendo y que obviamente la ciudadanía tiene que tener un poco de paciencia, que venimos trabajando de la mano con otras instituciones del Estado, y también agradecer a los medios de comunicación que informan y también difunden algunas noticias o algunas cosas que suceden en el acontecer ciudadano, para nosotros poder ya sea corregir o ya sea actuar, ¿no? Y bueno, yo, como bien lo decía desde un inicio, el 15 de septiembre ya estaría asentada la unidad de la INICRI en San Martín de Porres. Y con eso esperamos reducir los índices de delincuencia, delitos comunes, pero sobre todo extorsión y sicariato. Y alcalde, ¿qué tipo de amenazas han recibido el personal de Serenazgo? ¿Y con cuántos serenos cuenta San Martín de Porres hoy por hoy? Bien, a ver, San Martín de Porres cuenta con 300 serenos, ¿sí? Muchos dirán, wow, eso es muy poco, pero lastimosamente no tenemos el presupuesto que tiene Surco, no tenemos el presupuesto que tiene La Molina, definitivamente. Y no es que quien me habla es un alcalde quejón, sino al contrario, estoy dando datos reales y la situación en la que vivimos.
Obviamente articulamos mucho con la policía porque definitivamente también esto, más de capacidad de personal, que es importante, es un tema de articular y de hacer estrategia. Normalmente en algunos municipios o quienes, por lo que me comentan, me antecedieron, había un divorcio entre serenazgo y la policía. Y lastimosamente estos operativos no hacemos nada si no hay policía, ¿no? Desde el momento de que algún presunto delincuente nacional o extranjero, nosotros no lo podemos detener. La policía lo puede pasar por pantalla y si es que tiene antecedentes lo puede poner a disposición, ¿no? Entonces es importante articular con ellos. Entonces nosotros tenemos un promedio de 300 serenos, ¿no? Y obviamente estamos siempre en coordinación con la policía para poder efectuar operativos. Como lo venimos haciendo, porque así locales como estos, como la Quinta Terraza, claro, con menos de repente, en donde a veces van nuestros fiscalizadores, nuestros serenos, en algunos lugares los amenazan, en otros no. Tenemos cientos en San Martín, eso es lo que nos han dejado, cientos. Además, hemos recuperado avenidas como Javich, como Guandoy, como Avenida Los Olivos, Paradero 8 y 9, que eran tomados. ¿Sí? Por personas que llevaban alcohol, no solamente en la noche, sino en las madrugadas. No dejaban dormir y perturbaban la tranquilidad de los vecinos, incluso hasta en las mañanas, ¿no? También la Avenida Naranjal, estamos tratando de recuperar la Avenida Tomás Valle, y sí, han habido amenazas a nuestros fiscalizadores en algunos casos por fiscalizar en cuanto a transporte menor. A un fiscalizador y a un supervisor le pusieron un arma de fuego en la cabeza, ¿no? Para estas personas recuperar su moto. En algún momento también en la zona de Cantacallao hubo una balacera cuando se hizo un operativo, ¿no? Y yo mismo también, cuando hemos realizado operativos de fiscalización y de cierre de locales ilegales, en donde al parecer, pues está todo esto en investigación, pero ellos no cuentan con las licencias permitidas. Son restaurantes que se camuflan como restaurantes, pero son guarida de fiestas nocturnas, que es de eventos que se dan en altas horas de la madrugada y no dejan de dormir a los vecinos ni a los niños que tienen que ir después al colegio. Presuntamente se vendían drogas, hay prostitución, ¿no? Y eso, la verdad, pues mueve mucho dinero para estas personas que no tienen escrúpulos, y es por eso las amenazas. Yo también he sido víctima de amenazas cuando he caminado y he estado clausurando muchos de estos locales, ¿no? De Y con insultos y toda todo, pero esta bueno, es parte de problemática de la labor. inseguridad, con toda esta problemática de inseguridad, donde usted afirma de que hay locales similares como la Quinta Cerraza, que también han sido clausurados, que se ha identificado ya, que ha aumentado los prostíbulos, ¿han considerado como distrito en San Martín de Porres en declararlo en emergencia en algún momento? Mire, a ver, estamos evaluando el tema, solicitar el estado de emergencia en San Martín de Porres, ¿sí? Yo tengo una opinión muy personal al respecto, puesto que un colega del Distrito de Los Olivos obviamente proponía el declarar el estado de emergencia en Lima Norte. Sin embargo, yo considero que también lo pediría Lima Sur, lo pediría Lima Este, lo pediría Lima Oeste, y bueno, entiendo pues que al final sería mejor tener una propuesta integral de declarar Lima, ¿no? Y más aún cuando se elevan iniciativas legislativas. Lo que tenemos que hacer es, nosotros respetamos esa posición, pero ser un poco más cautelosos, serios, puesto viendo la realidad del país, de los distritos y sobre todo la capacidad operativa de los. Sí estamos evaluando, sí lo estamos evaluando. Sin embargo, yo soy un fiel convencido que los estados de emergencia que duran un tiempo, la policía hace presencia, y es que es importante. El delincuente se esconde. Pero después, acabado ese estado de emergencia, el delincuente sale. Sigue lo mismo, sigue pasando lo mismo. Entonces, lo que necesitamos es, sí, posiblemente un estado de emergencia, pero poner
al personal idóneo, adecuado, ya sea de delitos menores, ya sea en donde hay distritos donde hay más sicariato, donde hay más extorsiones, donde hay más delitos de personas extranjeras, en los distritos que más los requieren. Sin ir Sí. muy lejos, La Molina tiene, registra un 15 a 20% de delitos que nosotros en San Martín de Porres tenemos. Y eso que en San Martín de Porres muchas veces la gente no denuncia. Tenemos un presupuesto menor. Somos un distrito 5 veces más grande en población, ¿no? Entonces, hay que tener una estrategia. Muy bien. Eso es lo que nos falta en el país. Y en ese Estrategia, sentido, ¿verdad? nosotros tenemos una estrategia dentro de nuestras posibilidades como distrito, porque Ajá. queremos implementar muchas cosas que deberían ser articuladas con el gobierno nacional. Pero Sí. alcalde, para precisar, ¿cuántos prostíbulos se han incrementado? Estamos hablando de prostíbulos clandestinos y prostitución callejera. ¿Tenemos A ver, cifras? ¿cuántos? No, es que, mire, hoy día, por ejemplo, hemos ido a clausurar con seguridad del Estado. Hemos hecho un operativo inopinado de un local en el que hemos clausurado un almacén de quesos en un estado pues, de putrefacción. Y lo clandestino, pues justamente es clandestino. Lo que nosotros hemos ya clausurado es un promedio de 6 prostíbulos. Hemos hecho un promedio ya de 129 operativos hasta el momento de clausura en locales de todo tipo. Panaderías que no contaban con condiciones de salubridad. Y volviendo, así como restaurantes, y volviendo al tema, se hacen operativos inteligentes, ya sea de la Policía Nacional de Trata de Personas o también por datos que nosotros recibimos y actuamos, ¿no? Entonces, pero sí hemos venido clausurando 5, 6 prostíbulos hasta el momento. Y Muy hemos bien. recuperado así avenidas en donde había criminalidad, donde había cobro de cupos, donde había extorsión, donde había mafias enquistadas, porque obviamente en la informalidad, como repito, ahí se cobija Alcalde, la delincuencia. hace un momento usted me estaba hablando de que se necesita una estrategia integral para combatir la inseguridad ciudadana. Y en el mensaje de 28 de julio se anunció la creación, la propuesta de la Policía de Orden y Seguridad. ¿Usted qué opina sobre esto? A ver, yo creo que, a ver, vamos a partir de un punto que es elemental y que es básicamente utilizar el criterio. Son más los policías que terminan estando anualmente en retiro que los que salen de las escuelas policiales. Entonces, cada vez nuestro personal policial decrece. Punto número uno. Punto número dos. Si bien es cierto, la propuesta nosotros que la venimos analizando no es es una propuesta que demandaría un poco más de tiempo analizarla y llevarla a cabo, en donde se dice que habría una policía como de tercer nivel para lo que nos corresponde a nosotros como gobiernos locales, que haya mayor patrullaje, y en donde van a pasar a tener una capacitación de un año para poder ser insertados como ¿Pero CAS. está de acuerdo? A ver, disculpa que te haga el análisis porque creo que de esa manera se me podría entender. Si me das Sí, es un que nosotros hemos minuto, tratado solo el un minuto. tema a fondo, pero quería saber si Sí. usted está de acuerdo, si usted cree que esta medida va a resolver o va a ayudar en algo, Yo teniendo en creo. cuenta que todavía va a pasar un año para que se pueda implementar, va a resolver el Claro, a ver, problema. yo creo que la estrategia, debemos tener una estrategia a corto plazo, urgente, ¿ya? Y otra a corto plazo. Yo creo que no necesariamente va a resolver el problema. Creo que hay que dotar de presupuesto y de herramientas a los gobiernos locales, sobre todo los que tienen más altos índices delictivos
y de criminalidad, de sicariato, para poder utilizar para usar para tener el uso de armas no letales o menos letales y articular mejor con las policías, pero enfocar de manera estratégica las unidades especializadas en los distritos, ¿sí? Donde Jesús María no sucede en San Martín, en Jesús María no sucede lo que sucede en San Martín, en Miraflores no sucede lo que sucede en San Martín. Yo creo que es un tema de estrategia más que todo, ¿no? Y el tema del patrullaje, yo creo que es un tema también un poco especializado, un poco también de investigación, a veces que necesita más la policía y un año sería insuficiente. Yo creo que no es una mala medida, pero podría mejorarse y Claro. tendríamos que articular un poco mejor. Pero Y lo que ya para necesitamos es finalizar, y ya algo para urgente finalizar, y tener alcalde. una política de Estado que supere los cambios de gobierno y sobre todo estos vaivenes que a veces tenemos coyunturales en donde sacan o interpelan ministros. No, tenemos que tener una línea ya como país que no la tenemos y por eso Bien, estamos. alcalde, ya para finalizar, ¿usted le tiene miedo al tren del agua como autoridad? Tengo preocupación por todos los vecinos de San Martín. Tengo preocupación, obviamente, como un ciudadano de San Martín. Pero finalmente yo he sido elegido para esto y eso no me va a milanar. Cueste lo que cueste, dentro de nuestras posibilidades y con las herramientas que contamos, gestionamos el gobierno central el poder articular para poder combatir la informalidad y todo lo que es nuestra competencia como la prostitución y cerrar estos locales clandestinos en donde hay mucha. Donde hay cobijada mucha delincuencia, mucha criminalidad. Y es Muy bien. nuestra labor y nosotros pues lo que tenemos que hacer es cumplir con lo que nos hemos comprometido. Yo no, Muy bien, alcalde. miedo, no, ya cuando uno asume estos cargos ya no tiene miedo, simplemente puede tener una preocupación por tratar de hacer las cosas mejor y que los vecinos entiendan que este es un cáncer que ha ido avanzando y que Sí. alguien lo tiene que cortar y para eso hemos sido elegidos. Muy bien, alcalde. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Perú 21 TV analizando esta Nada, muchas gracias a problemática. ustedes. Y vamos a ver qué se decide finalmente, cómo van las cosas al 15 de septiembre, como usted mencionó. Vamos a estar seguramente en comunicación para ver cómo va San Martín de Porres. Muy amable. Bien, era entonces el alcalde de San Martín de Porres, Hernán Cifuentes, que estaba hablando con nosotros sobre el tren de Aragua y sus diferentes modalidades, extorsión, sicariato, todo lo que ha traído básicamente en delitos, un paquete de delitos que hasta el momento no se ha abordado. La medida que han visto como distrito es que pronto llegue brigadas de la DIRINCRI, de inteligencia, hacia San Martín de Porres, se puedan instalar en el distrito y puedan atacar las bandas criminales que abordan y azotan todos los días con la delincuencia a los vecinos. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.